Si te preguntamos cuál es el animal más rápido del mundo, seguro que tu primer impulso es decir el guepardo. Pues no, aunque es uno de los animales más rápidos del mundo, hay otros que son más rápidos que él, o que el propio atleta Usain Bolt, el hombre que ha marcado el récord de la máxima velocidad a la que un hombre ha recorrido hasta la fecha, 45 kilómetros por hora. Sin embargo, en la naturaleza hay animales mucho más rápidos, y no siempre los que pensamos. En esta lista no solo hablaremos de los animales terrestres, sino de todo el reino animal. No te la puedes perder. Estos son los 10 animales más rápidos del mundo, con quienes sin duda nunca podrías correr una carrera. Bienvenidos amigos a este nuevo video de DE Curiosos. Tómate unos segundos para suscribirte a nuestro canal. ¡Comenzamos! Avestruz. Es el ave más grande del mundo, pero también es de las más veloces, la tercera para ser más precisos. A pesar de que no puede volar y solo anda en sus dos patas, este animal emplumado y de cuello alargado tiene dos rótulas en cada pata. Ese es el secreto que lo hace ser el ave más veloz. Alcanza los 70 kilómetros por hora y pesa 150 kilogramos. Recorre hasta 5 metros en una zancada. Con tan solo un mes de vida, los bebés avestruz ya pueden alcanzar los 55 kilómetros por hora. A cualquier edad, puede mantener la velocidad durante grandes distancias sin cansarse ni detenerse. La liebre común. La liebre es un miembro de la familia de los Leporidae, y son tan parecidas a sus primos los conejos que muchas personas suelen confundirlos, al igual que sucede en ocasiones con las ovejas y las cabras. Pero, aunque son parte de la misma familia, son especies diferentes. La liebre cuenta con una silueta estilizada, que va de la mano con la rapidez de sus movimientos, aunado a sus largas patas traseras, que usan para galopar de aquí para allá en búsqueda de alimentos, y que le resultan muy útiles a la hora de una rápida huida de sus depredadores naturales. La liebre marrón, que llega a los 76 km por hora. El tigre siberiano. Nadie puede negar que los felinos son de los seres más bonitos que existen. Este gran felino salvaje posee casi las mismas cualidades que sus otros parientes rayas horizontales de camuflaje, ojos muy sensibles a la luz y cuerpo atlético adaptado al entorno en el que habita. En este caso, el bellísimo tigre siberiano alcanza los 90 km por hora. Su récord tiene un adicional, ya que lo hace en medio de la nieve, en donde es más fácil hundirse. Este tigre a su vez es el más grande de su especie y tiene un pelaje a rayas único en cada ejemplar, el cual también está marcado en su piel. Antílope berrendo. Aunque se le llame antílope, el berrendo no está emparentado con los antílopes, sino con las cabras, y es el único representante vivo de toda una familia de animales similares que camparon por las grandes llanuras norteamericanas durante los últimos millones de años. El berrendo, además de ser el último de los mohicanos, de su familia pseudo cabras, Destaca por su tremenda velocidad en carreras en campo abierto, una velocidad de 96 km por hora, que sorprende sobre todo porque sus enemigos naturales, tales como los lobos o los coyotes, no son capaces de pasar de los 60 km por hora en el mejor de los casos. Pez espada. Muchos confunden al pez espada y al pez vela. Lo que comparten ambos, más allá de su aspecto, es su velocidad. El pez espada es conocido comúnmente como el gladiador, debido a la similitud de su pico con una espada, que utiliza para atacar a sus presas y para defenderse de sus depredadores. Puede alcanzar los 4,3 metros de largo y un peso de 540 kilogramos. Las hembras suelen ser de un tamaño mayor que los machos. El pez espada puede alcanzar los 100 kilómetros por hora. Esta familia de peces está distribuida alrededor del mundo por aguas tropicales, subtropicales y templadas. Se alimentan de atunes, barracudas, peces voladores, verdeles, etc. Gepardo. Los tigres son los felinos salvajes más grandes del mundo. Las panteras negras son los cazadores nocturnos por excelencia. Los leones están considerados como los reyes del reino animal y el guepardo. ¿Qué tiene este animal de especial? Se le conoce como chita y, de entre los grandes felinos, es el más pequeño y el más veloz. Debido al color de su pelaje, es bastante frecuente su confusión con el leopardo, aunque presentan características físicas totalmente diferentes. Esta especie se caracteriza por unas diminutas manchas y una cabeza pequeña y redonda. Con dos grandes líneas que descienden desde sus ojos. Pero, por lo que hoy está en esta lista, es por su velocidad. Está catalogado como el mamífero más rápido del mundo. Es tan veloz que incluso puede pasar en apenas 3 segundos de 0 a 96 kilómetros por hora. Es capaz de recorrer más de 120 kilómetros por hora en muy pocos metros. Cuenta con un sentido de la vista y el olfato. Muy desarrollado, que le permite acechar a sus presas sin ser visto. Tiburón maco. Regresamos al mar para hablar de este enorme pez que es una especie que se puede encontrar en las aguas del Océano Pacífico, Atlántico, Índico, Mar Mediterráneo y Mar Rojo. Pertenece a la misma familia que el tiburón blanco, pero, a diferencia de este depredador, el maco está asociado con las grandes profundidades del mar. Por lo que es extraño que aparezca en lugares cercanos a la costa. Surca las aguas a una velocidad de 124 kilómetros por hora cuando está en plena tarea de caza. Se le conoce como el halcón del océano y es muy peligroso para las personas, ya que no duda un instante en saltar encima de los botes de pesca para conseguir alimento. Halcón peregrino. Para terminar con el top de los 10 animales más rápidos del mundo, por obvias razones, quien lleva la ventaja es un ave. El halcón peregrino es capaz de alcanzar velocidades de hasta 322 kilómetros por hora, lo que lo hace un temible cazador. Es más que lo que muchos coches pueden decir, incluidos los Fórmula 1. Además, Incluso a esa velocidad es capaz de mantener su aguda vista en perfectas condiciones, aunque a velocidad crucero se mantiene en los 100 km por hora. Como has podido ver, en el reino animal podemos encontrar todo tipo de especies con características únicas. La velocidad es una de las armas que tienen algunos animales para garantizarse su supervivencia. La mayoría de ellos lo hacen en calidad de depredadores. De tal modo que la velocidad en sus movimientos les provee de ventaja a la hora de imponerse y conseguir su objetivo. ¿De la velocidad de cuál de estos animales tenías conocimiento? Por favor, déjame tu comentario. Pero antes de terminar nuestro video, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos curiosos. Vivir la vida 5K. Bets Relajantes. Eduardo Trejo Herrera. Gabo Gabo. Alex Wall82. Catalina Anderson Silva, Chairo Delgado y Masacres YT. Amigos curiosos, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy, amigo curioso. Y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.